Entre 1972 y 1993, Costa Rica disfrutó de un espacio para poder confrontar y conocer el estado del arte a través de los llamados Salones de Artes Plásticas. Transformados en los dos últimos años por iniciativa del Museo de Arte Costarricense en salones dedicados a las artes visuales para ser más inclusivo con otras técnicas u otros medios. Este evento en sí mismo permite palpar y ver exactamente qué ocurre en la escena nacional. Aun cuando exista una curaduría y un juicio de valor por parte de los críticos o los expertos que son invitados como jurados, lo que es relevante propiamente del salón es la oportunidad. ¿Por qué? Porque en Costa Rica hace ya más de 5 o 6 años se han venido restringiendo de manera dramática los espacios de exhibición. Y mucho del arte que nosotros podemos apreciar se maneja en forma virtual, a través de plataformas en red, o si no, a través de exposiciones en los propios talleres o atelieres de los artistas locales. Son pocas las oportunidades de confrontación, son pocos los espacios de exhibición, por lo que esta iniciativa tiene un doble valor. Por un lado, exponer, y por el otro lado, confrontar. ¿Por qué? Porque cada vez que los artistas se ven junto a otros, nosotros podemos aquilatar de una manera más objetiva el progreso o no de las artes visuales en Costa Rica. En esta oportunidad, para el Salón número 19, realizamos una revisión, un análisis de lo que se está confrontando y el estado del arte en Costa Rica para Arts Criterion. Uno de los beneficios tangibles del lenguaje en general, escrito, verbal, auditivo y o visual, es que nos brinda la capacidad de crear mundos diversos, conceptual y físicamente. Su plasticidad permite que naveguemos, por ejemplo, entre el abismo de las contradicciones y el relativismo del sistema artístico contemporáneo y la innegable necesidad de encontrar significado y propósito a lo que se comunica mediante el hecho artístico. El caos no es en sí mismo negativo en el ámbito de las artes visuales, sino más bien una oportunidad para definir proactivamente un orden o norte como alternativa a la amenaza de ir a la deriva hacia el vacío de la nada que explotan los sistemas del mercado y la moda. No obstante, las artes visuales, pese a su caótica diversidad, no son ajenas a los principios físicos del caos que investigadores científicos han definido como sistemas complejos y dinámicos. El arte es un tipo de sistema complejo y a la vez dinámico, no lineal, muy sensible a las variaciones de las condiciones iniciales. Así las cosas, ligeras variaciones en dichas condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro, imposibilitando la predicción a largo plazo. Esto sucede aunque el arte sea en sí mismo un sistema en rigor determinista, es decir, su comportamiento puede ser completamente determinado conociendo sus condiciones iniciales. En buen costarricense, por la víspera se saca el día. Los salones de artes visuales que con carácter oficial se organizan alrededor del mundo a partir de la semilla plantada por el Salón Carré del Palacio del Louvre, Francia, en 1699, son un entorno propicio para demostrar cómo opera el caos determinista, desde el proceso de selección, pasando por la premiación y terminando con la curaduría con fines expositivos temporales. El propósito central de la organización del Salón de Artes Visuales 2019, segundo certamen desde que se restableció el evento en el 2017 por parte del Museo de Arte Costarricense MAC, es contar con una lectura renovada de la producción actual en el campo de las artes visuales y a la vez fortalecer a las nuevas generaciones de artistas que se están formando en el país. En otras palabras, el salón es una especie de crisol en el que se mezclan las distintas contribuciones de los artistas visuales residentes localmente y que busca estimular a las nuevas generaciones de productores artísticos. Sin embargo, el propósito de este nuevo salón se distancia filosóficamente y contextualmente de los realizados a lo largo de la historia de las artes plásticas costarricenses en varios aspectos medulares. En primer lugar, es un evento organizado por curadores e historiadores. La participación de los medios de comunicación colectiva
como patrocinadores y organizadores de este espacio de confrontación anual o bienal era la norma en el pasado costarricense. Los primeros salones tuvieron lugar entre 1928 y 1937, organizados por medios de prensa nacionales, principalmente el desaparecido Diario de Costa Rica. Además de crónicas sobre asuntos culturales, estos medios publicaban regularmente críticas y comentarios sobre las artes visuales. Desde hace más de una década no se publica o difunde crítica profesional independiente de artes visuales en los medios de comunicación nacionales. En segundo lugar, no hay memoria postraumática de los 70s. El trauma causado a los artistas y la cultura local por la primera Bienal Centroamericana de Pintura que tuvo lugar en 1971, con motivo de los 150 años de independencia centroamericana, se ha sublimado. En esa oportunidad, la historiadora Marta Traba, sin articular mayor criterio ni someterlo a discusión, redujo drásticamente la lista de participantes e incidió decisivamente para que los otros jurados, José Luis Cuevas y Fernando Sislo, declararan desiertos los premios con excepción de la obra del guatemalteco Luis Díez por su tríptico Guatemala 71, que se ajustaba más a su expectativa militante políticamente de entonces. Esto llevó a intelectuales y autoridades locales como el escritor Alberto Cañas Escalante a restablecer los salones nacionales como medio claramente sociocultural de reivindicación tras lo sucedido con el rechazo a la producción artística nacional ocurrida en la citada Bienal. En tercer lugar, restricción de espacios para exhibición y confrontación. La limitación de espacios para mostrar la producción anual de los artistas locales, tanto profesionales como no establecidos, se intentó salvar mediante el restablecimiento de los salones nacionales a partir de 1972, buscando la confrontación entre propuestas y distintas generaciones. Reunirse anualmente para revalorar el trabajo de un año, razonaron los organizadores de entonces por escrito. Bajo este enfoque, operaron los Salones Nacionales de Artes Plásticas entre 1972 y 1993. Desde los 90, sin embargo, los espacios para exhibir arte en Costa Rica, tanto públicos como privados, se fueron reduciendo drásticamente por la falta de visión y de políticas culturales apropiadas para el desarrollo de las artes visuales, tanto por parte del sector privado como del sector público. El Salón Nacional de Artes Visuales 2019 es un esfuerzo tímido y sesgado que busca en parte dar continuidad a la visibilización de la producción artística del país, como revela la selección de 41 obras correspondientes a 32 autores y autoras por parte de un jurado internacional. Estamos frente a un esfuerzo importante por parte de la dirección del MAC, pero que es demasiado estratégico para dejarlo solo en manos de curadores e historiadores de arte, y del evidente sesgo de género en la selección del jurado compuesto solo por mujeres, Carol Yasky de Chile, Chocagate Casarian de Francia y Juliana Gontijo de Brasil. Cada jurado suele filtrar conforme a su experiencia, conocimiento y preferencias subjetivas lo que quiere mostrar como fruto de su esfuerzo examinador. No es cierto que exista la objetividad en este ámbito. De hecho, es natural que quienes tienen la oportunidad de servir como jurados en un certamen como el presente, conforme más conocen de conceptos, historia y prácticas artísticas, más padezcan de parálisis paradigmática. Es decir, su opinión experta constituye criterio profesional válido. Por ello, es que para ejercer el criterio saludable y profesionalmente, conforme más conocemos, más necesitamos desaprender intencionalmente para evitar los juicios y prejuicios que impiden y o restringen la libre experimentación del producto artístico sin metodologías críticas previas. Eso es lo que distingue al historiador y al curador del crítico de arte, esencialmente, como ya hemos explicado en anteriores espacios de Ars Criterium. Si hay algo que el pasado puede enseñarnos, es a no menospreciar las oportunidades de mejora continua en este tipo de convocatorias artísticas. Si se quiere la participación, tanto de artistas veteranos como nobles, la convocatoria debe cumplir realmente con la promesa de promover la pluralidad de visiones, pero esto se incumple tácitamente por la composición del jurado y la organización de las bases del certamen. ¿Cuáles fueron los criterios de selección del jurado? En el acta que suscribieron, las jurados reconocen que en la selección no primaron criterios previamente acordados ni preconcebidos, pero que, sin embargo, se alinearon con las intenciones del salón de aportar una nueva mirada a la escena artística costarricense. Para ello recurrieron a los textos aportados por los artistas visuales
como memoria para el acercamiento a sus propuestas. Sin embargo, afirman haber premiado aquellas que presentaron propuestas fuera de las narrativas convencionales, lo cual es un criterio. ¿Qué es una narrativa no convencional cuando en cada una de las categorías de premiación distinguieron obras de narrativa elocuentemente convencional? En la categoría bidimensional fue premiado un óleo pintado en el 2018 por Ruth Bonilla, titulado Retrato de Padre. El jurado parece haber sido impresionado por la, comillas, sinceridad del artista al representar en forma cotidiana y fondo monocromo una relación afectiva con una figura paterna. En un país con una larga tradición pictórica de retratos familiares, sorprende que el jurado afirme que valoraron la calidad formal y conceptual de todas las propuestas. ¿Qué tiene de único el retrato premiado en términos de simplicidad iconográfica, dominio técnico y carga emotiva? En la categoría tridimensional se premia a la ceramista Ana Victoria Murillo por sus dos piezas del 2019, Ofrenda a la Feminidad 1 y Ofrenda a la Feminidad 2. Nuevamente pregunto, ¿cuál es la nueva narrativa? Si ponemos atención al discurso de género más reciente, la única forma de conectar estas obras con la corporalidad ancestral y terrenal es realizando la polémica arqueología de género, que consiste en una intervención no científica, ideológica, del pasado para reposicionar a la mujer en el centro del discurso artesanal o artístico. Pero bueno, las jurados interpretan que las mamas cerámicas revelan la calidez nutritiva combinada con el salvajismo amenazante de su multiplicación. ¿Qué es más amenazante, la nutrición mamaria o la multiplicación de las mamas? En realidad, conociendo la gran contribución de artistas nacionales a la cerámica no utilitaria, creo que la lectura de los jurados hace un flaco favor a la obra, al artista y al medio. Finalmente, en la categoría Otros Medios se premia la animación digital de corta duración de Wilson y Lama titulada Campo de Entrenamientos para Soles Fracasados. Con los recursos tecnológicos disponibles a nuestro alcance en la era digital y viniendo de un trasfondo metropolitano, no deja de sorprender que la claustrofobia del espacio virtual sentida por las jurados cause mayor inquietud que los espacios cerrados y temporales en que habitamos en las urbes todos los días. Basta subir a un ascensor o elevador en cualquier edificio concurrido para experimentar la velocidad del movimiento de distintas direcciones en un espacio encapsulado. El loop de Wilson y Lama es definitivamente un campo de entrenamiento para percepciones fracasadas. El videoarte, con base en animación, es de larga data, sin olvidar que el género como tal emergió a principios de los 60 del siglo pasado en Alemania. No hay nada nuevo bajo el sol como para considerar esta una narrativa no convencional, ya sea por el medio empleado por Ilama o por el texto con que el artista intenta explicarla. Pero reflexionando un poco más, tal vez debamos tener compasión por el jurado. Al fin y al cabo, son solo curadores e historiadores de arte que no ejercen la crítica de arte porque no es su objeto profesional, sino que producen acercamientos subjetivos a los objetos que seleccionan y exhiben conforme a su experiencia y paradigmas académicos y museográficos. Además, trabajan con base en lo que se les presentó en el certamen. Este certamen, como antes bienales y otros salones, atrae autores que producen para concursar, es decir, para el salón. Por eso la mayor parte de las obras, no debe sorprender, son de data reciente. No obstante, es difícil trazar un proceso artístico disciplinado, técnico y conceptualmente con base en una o dos obras de autoría reciente. Y eso claramente no es responsabilidad del certamen o de las jurados. Lo que sí reclama atención del investigador en arte y el espectador atento es el rampante narcisismo de las obras presentes en el salón, que revelan por una parte inmadurez del artista en ciernes y por otra una moda artística contemporánea que se niega a morir. Debemos mucho de la resiliencia del narcisismo en el arte actual, no solo a factores psicológicos de una generación ávida de fama instantánea, apegada a los selfies, desde que Andy Warhol lanzó su profecía sobre la fama instantánea, sino a figuras como Marina Abramović, a quien el mercado ha levantado al nivel de gurú, quien profesa su independencia con respecto a cualquier influencia, pasada o presente, y que habla de su obra como si fuera el resultado de una transmutación personal hacia el objeto artístico y de este de regreso al artista como parte de su mismo ser. El objetivo, no obstante, es completarse plenamente a través del objeto artístico. Un matrimonio hecho
tal vez en el infierno, entre el narcisismo y el fetichismo. La selección del Salón 19, por ende, es tan anodina como la participación, y la falta de criterio mostrada tan recurrente como la debilidad ideativa y técnica de lo exhibido. No hay una sola propuesta en este Salón Nacional que se salga de lo convencional, a pesar de los esfuerzos aislados por no parecer convencional. Se trate de representaciones figurativas o neofigurativas, de tema paisajístico, marinas o rurales, de revelación físico-sexual, de género o simbolismo fantástico, las piezas en exhibición repiten un patrón ya recurrente en el arte costarricense. En el decenio del 60, artistas hoy veteranos o consagrados por los historiadores de arte locales, sustituyeron la profundización conceptual por modas pasajeras y artificios técnicos. Respondían así a una demanda externa que pedía obras, comillas, de avanzada, no convencionales, y con un dominio de aspectos meramente formales o informales, según la óptica con que se mire, cumplieron esa solicitud sin procesar lo que recibían como influencia externa, cayendo a menudo en el plagio y la fórmula. Casi 60 años después, la presente colectiva incluye paisajes y retratos en las que nadie se ocupa de expandir las posibilidades formales, cromáticas o ideativas, como sí lo hicieron en su momento, a manera de rompimiento localmente, autoras como Dinora Volandi y en menor grado Margarita Bertó. Lo que sí domina es el ejercicio desmedido del narcisismo, como ya apuntamos sobre vetas explotadas hasta la saciedad desde el modernismo. Es el caso del Pornodiario del 2019, desarrollado por José Miguel Rosales Villarreal, integrando fotografías instantáneas de un cuerpo masculino desnudo y su falo. En una especie de selfie pictórico exploramos otra arista del narcisismo, con el acrílico Leyéndome, pintado por Irene Calderón Fernández en el 2018, el estudio de autorretratos 1.1 y 1.2, titulados Yo no soy Batman, pintados al pastel por Juan Carlos Herrera, que no son lo que son en términos de autoafirmación. Otro tanto ocurre con la pretensión intimista de los artelibros o mixtas de Stephanie Carvajal Muñoz, tituladas respectivamente Confesión de una hermana mayor y Confesión cuarta, y en la pintura al óleo de Ivana Yugimets Hernández, titulada irónicamente ¿Qué calor hará sin vos en el verano? No faltan obras que revisitan lo truculento del artificio técnico propio de la escuela de las instalaciones de los 70s y 80s como Avivamientos, desarrollada por Jeffrey Ulate Castro y Oscar Figueroa Chávez, donde los interesados pueden introducir sus cabezas para experimentar algún tipo de iluminación cósmica o las piezas emparentadas orgánicamente con el cacao y el maíz. Estoy hablando de las instalaciones de piezas torneadas a base de cacao puro, titulada Forma Oral, de Juan José Alfaro, y el montaje en pared de Alessandro Valerio Zamora, que denotativamente titula Maíz Pujagua. Como dije al inicio, el comportamiento de un sistema complejo y dinámico, como el del sistema artístico contemporáneo, representado en el presente Salón Nacional, puede ser completamente determinado conociendo sus condiciones iniciales. En otras palabras, la ausencia de desviaciones con respecto al convencionalismo dominante permite pronosticar un sistema dominado por el facilismo y la degradación de las fórmulas dictadas por el mercado y la moda. Si hay algo que merece rescatarse en medio del caos determinista de la selección, premiación y exhibición de este nuevo Salón Nacional, es la intención tanto del MAC como del jurado de construir un discurso narrativa, llámese lectura, fallo o curaduría, en un espacio de exhibición oficial para justificar el caos oscilante de la producción artística local, reunida con una curaduría aséptica que pretende disimular la pérdida de norte. Mientras no exista una confrontación estética tangible entre diversas narrativas representativas del quehacer técnico y conceptual de artistas, tanto veteranos como nobles, el Salón Nacional de Artes Visuales seguirá siendo un terreno estéril para el desarrollo de las artes visuales. El 19º Salón de Artes Visuales retoma no solamente la ruta y una tradición valiosa que permite la confrontación y también aquilatar el estado del arte local,
Los salones anuales son una tradición que permite proyectar el arte hacia adelante. En un mercado con restricciones para exhibir, donde definitivamente los artistas tienen luchas serias para poder dar a conocer su trabajo, excepto en las redes sociales, es oportuno poder venir y confrontar, ver y apreciar lo que Costa Rica está produciendo y el estado del arte en general en términos de progreso, no solamente técnico o de oficio, sino conceptual. Les habla Juan Carlos Flores desde el Museo de Arte Costarricense para Arts Criterion.